Start it's fourth hearing today and um, it is on complaints of impunity for killings and attacks on human rights defenders in colombia. i do apologize for my voice that it's sexier than normal. <laughs> um, the purpose of the meeting is for the requesting organizations to inform us, um, of, um, give us information on the risks, threats, and attacks on social leaders and human rights defenders in Colombia in recent years, and specifically since the signing of the peace accord between the national government and the FARC in 2016. These organizations indicate that although the situation is being monitored by various international agencies, including the A A IACHR, the measures adopted by the state have not sufficed to address the problem and investigations into the attack, perpetrate, attack perpetrated against defenders and social leaders. Uh, which continue to be unsatisfactory. Given the gravity of the situation, um, which is reflected in, in the sustained increase in assaults on human rights defenders and impunity for the same, the requesting organizations will ask the Commission to monitor Colombia's fulfillment of states' obligations and recommend. Recommend specific measures to help guarantee the exercise of human rights defenders' work in Colombia. Um, with that, I invite um, civil society to commence their delivery. You will have 15 minutes, and um, thereafter, I will invite the Honorable State of Colombia to put the, its delivery also in 15 minutes. Thank you very much. Buenas tardes, eh, señora presidenta, muchas gracias. Eh, señor relator, buenas tardes y a todos los comisionados, representantes y re, eh, hombres y mujeres del de Estado y Gobierno colombiano eh, y a toda la audiencia que nos acompaña. Les habla Diana Sánchez, defensora de derechos humanos de la Asociación Minga y me acompañan en la mesa también mi, mis colegas. Eh, Carolina Solano, de la Comisión Colombiana de Juristas, eh, y Linda Cabrera, de la Alianza de la Articulación Feminista, eh, las cinco claves, pero también me acompañan mis compañeros eh, Yomari Ortegón, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, y Marco Romero, de CODES. Bien, eh, hemos llamado a, a esta audiencia impunidad estructural. Y antes de continuar, quiero decirles que venimos de negro. Yo vengo de negro especialmente por el luto que llevamos por tantos líderes y lideresas y defensores y defensoras asesinados en Colombia, eh, pero también traigo un collar de colores que significa la alegría, la esperanza y la cultura de estos pueblos que están enfrentando esta situación tan difícil. Eh, quisiera eh, también decir eh, lo siguiente en relación a las cifras. Durante el los días en que estuvo el relator especial de, para defensores y defensoras de Naciones Unidas en Colombia, el señor Mitchell Force, eh, que estuvo de visita en el país recientemente, y también estuvo el, de, el relator de... El, perdón. Fueron asesinadas 18 personas, líderes y lideresas sociales en Colombia en esos días. También decir que antes de que nosotros viajáramos acá, asesinaron siete personas, líderes y lideresas en Colombia. Decir también que del 23 de agosto a esta fecha, 23 porque fue el día en que el presidente pactó, eh, hizo, firmó el pacto por la vida, han asesinado a 64 defensores y defensoras de derechos humanos. En lo que va de la firma de paz hasta hoy, Calculamos más o menos en 360 asesinatos. Y en los últimos eh, ocho años calculamos alrededor de 612 asesinatos. Esto no lo decimos nosotros, también lo dice el rector Michael, Michael Ford. La situación es absolutamente dramática. A esto se le suman otro tipo de agresiones, como las amenazas que las estamos. Eh, registrando alrededor de unas 952 amenazas en los últimos tiempos. Adicionar a esto que efectivamente el gobierno eh, nacional eh, anunció eh, que iba a sacar una política integral para la prevención y protección del liderazgo social. Efectivamente, hace más o menos dos, tres semanas se publicó eh, el decreto 2137, con el cual se crea la comisión interinstitucional que va a darle vía a la construcción de la política para la protección. Sin embargo, nosotros tenemos mm, reparos frente a, esa, a, a el decreto y a la ruta como tal, en la medida en que al estudiarlo en, encontramos que el decreto no recoge lo que ya existe en el país. Esa comisión que se crea nueva, esa comisión ya existe a través... De otras eh, disposiciones normativas ya existe a través de otras instancias, como el mismo documento lo recoge. Hay al, alrededor de 14 eh, normativas que recogen esta eh, una comisión de este tipo y también hay al menos 18 instancias. Y además eh, lo anterior, todo que fue una construcción del proceso de paz, eh, tiene una, eh, abarca mucho más eh, disposiciones que tienen prevención, protección, eh, investigación y garantías de seguridad. Así que vemos que este primer inicio de política no solamente no abarca lo anterior, sino que lo achica. Y eso nos preocupa profundamente porque, por el contrario, no está racionalizando esfuerzos, sino lo está duplicando esfuerzos y es, no tiene en cuenta, además... Eh, eh, espacios o instancias como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, el Sistema de in Integral de Seguridad eh, para el Ejercicio de la Política eh, la, eh, y además otros programas que también se han creado con el Gobierno, como el Programa de Garantías eh, de Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos y el Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones de los Territorios Rurales. También nos preocupa que el, el PAO, que es el Plan de Acción Integral, eh, eh, incorpora las zonas integrales, de las zonas de integración estratégica, y esto nos recuerda que en el pasado nosotros combatimos estas zonas de consolidación porque tienen un enfoque militar. Eh, pero además, por último, decir que este plan, además de no tener en cuenta todo lo construido entre sociedad y acuerdo de paz entre el gobierno, eh, y las FARC eh, también tiene una limitación porque achica el concepto eh, de protección, eh, de garantías, y solamente se dedica a la protección física, pero no habla de las garantías que tienen que haber estructurales para que la impunidad eh, y el ejercicio de la defensa de los derechos humanos se pueda llevar en todo el territorio nacional. Adicionalmente, queremos llamar la atención de la honorable comisión sobre un tema que ha venido siendo discutido ampliamente en Colombia y son las respuestas que se han dado por parte de instituciones del Estado frente a la impunidad judicial en la que se encuentran eh, los eh, homicidios y ataques contra personas defensoras. Eh, la Fiscalía ha repetido varias veces en los últimos meses, la última vez al señor relator que el 50% de los homicidios cometidos contra personas defensoras se encuentran esclarecidos. Y nosotros queremos llamar la atención sobre este punto. Uno de los primeros temas es que se habla solamente de homicidios, si bien es un plan de priorización que estableció la Fiscalía. No se habla de cuál es el índice de esclarecimiento, que ahora voy a llegar a ese punto, sobre ataques, desplazamiento forzado, exilios, amenazas, violencia sexual cometida contra defensoras y otros ataques de los cuales son objeto los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia. Segundo, este 50% que dice haber esclarecido la Fiscalía toma en cuenta únicamente los homicidios ocurridos del 2016 al 2018 se basan en una cifra de 178 eh, homicidios que están registrados en algunas bases de datos, como las, las bases de datos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y otras bases de datos. Nosotros, como organizaciones, en ese mismo periodo hemos registrado por lo menos 360, es decir, casi el doble. Adicionalmente, eh, hemos constatado en un derecho de petición que se presentó a la Fiscalía, cuando le preguntamos sobre los homicidios ocurridos, con, eh, homicidios ocurridos de defensores entre el 2009 y el 2017, que el 8% de los casos sobre los cuales estábamos solicitando información no estaban en las bases de datos de la Fiscalía. Esto demuestra que el universo sobre el cual la Fiscalía está trabajando, si bien es un universo amplio que está basado en bases de datos de varios órganos nacionales e internacionales, no es completo, por lo que no sería correcto decir que si el 50% de esos estuvieran esclarecidos, significa que están esclarecidos el 50% de la totalidad de asesinatos. Pero además de eso... En todos los casos en donde la Fiscalía establece que ha esclarecido los hechos, está hablando de sentencias que se profieren contra autores materiales. En ningún momento se habla de la investigación que se realiza sobre autores intelectuales, personas que se han favorecido de los homicidios, personas que se han beneficiado. No se han esclarecido los móviles que están detrás de estos asesinatos. Pero además de esto, la Fiscalía ha considerado, o el Estado ha considerado, que encuentra esclarecido un hecho cuando vincula a una persona a la investigación de la información que nosotros le hemos solicitado a la fiscalía, pudimos constatar que de los 364 casos sobre los cuales le preguntamos a la fiscal, perdón, de los 564 casos sobre los cuales le preguntamos a la fiscalía, el 64% se encontraban en indagación preliminar, es decir, no habían proseguido más allá de su primera etapa procesal y solamente en el 8% de los casos había una sentencia. Esto significa que para la, el Estado colombiano se esclarece un homicidio de un defensor de derechos humanos cuando se detiene a una persona, sin tener en cuenta si esa persona es después liberada, investigada adecuadamente, si se lleva a juicio, si en el juicio hay suficientemente pruebas para condenarlo. E incluso en este 8% de casos en donde ha habido condenas, no tienen en cuenta si esa persona que fue quien disparó o las personas que dispararon estaban detrás de los móviles, por qué lo mataron, qué se estaba buscando con ese homicidio, quiénes son los autores intelectuales. Nosotros estamos manejando una cifra del 8.5% de esclarecimiento, eh, perdón, de condenas de asesinatos. Y no consideramos que en este 8.5% ni siquiera en la mitad se hayan esclarecido verdaderamente los móviles detrás de los homicidios. Otra situación aún más grave es que este 8.5% no está desagregado por tipo de violación, por tipo de, de liderazgo que se ejerce, principalmente razón del sexo. Es decir, nosotros como organizaciones de derechos humanos, hoy no sabemos en esos 64 casos donde hay condena, cuántos casos fueron contra lideresas, ni si se investigó otros hechos que com se cometen generalmente contra las lideresas, como la violencia sexual, porque nos dan los datos de los homicidios en cifras. Finalmente, queremos resaltar, la, llamar la atención sobre las declaraciones múltiples de varios ministros del Estado, en donde han manifestado que no se puede hablar de una sistematicidad en casos de, de asesinatos de defensores de derechos humanos. Y no entendemos cómo, con un porcentaje de condenas del 8%, donde no se han esclarecido los móviles detrás de la mayoría de estos asesinatos, se pueden decir con tanta certeza que no hay una sistematicidad. Eso lo dijo la misma ministra del Interior el martes de esta misma semana en medios de comunicación. Por último, también llama la atención sobre las responsabilidades de otros órganos del Estado frente a la impunidad que existe. En la anterior Procuraduría no se conoce ni una sola investigación que se haya realizado contra funcionarios del Estado que hubieran estado vinculados o que hubieran apoyado a personas que estaban cometiendo asesinatos de defensores de derechos humanos. En la actual Procuraduría se están adelantando algunas investigaciones sin que nosotros tengamos conocimiento de resultados de investigaciones disciplinarias en contra de funcionarios del Estado que se pudieran estar beneficiando. Buenas tardes, comisionadas y comisionados. Eh, tengo a mi cargo el tema de defensoras de derechos humanos. Quisiera destacar, eh, por una parte, las políticas que han sido adoptadas por el Estado a favor de las defensoras de derechos humanos y que en este momento se encuentran sin cumplir. De una parte, quisiera recordar que la Corte Constitucional desde el año 2013 estableció una presunción de riesgo extraordinario de género para las defensoras de derechos humanos, eh, que indica que cualquier autoridad que conozca de, una, de un caso de una defensora debe... Eh, presumir que está en riesgo extraordinario. También hay políticas de la Procuraduría y de la Fiscalía General de la Nación a través de directivas para la protección de personas defensoras de derechos humanos que tienen medidas específicas para eh, la protección de las defensoras, para investigar los hechos y para investigar en el caso de la Fiscalía como primera hipótesis de investigación que los ataques ocurren por su condición de defensoras y defensores de derechos humanos. En el caso de las mujeres tenemos el programa integral de garantías para las mujeres lideresas y defensoras, adoptado en, en Colombia en el año 2008, que tiene un plan de acción eh, para este segundo semestre con un componente de lucha contra la impunidad con acciones concretas a cargo de la Fiscalía y del Ministerio de Justicia. Sin embargo, este programa de garantías no ha sido cumplido. El plan teníamos un plan de acción para el año 2018 en el segundo semestre con medidas específicas de justicia y eh, no se adoptó ni, ningún eh, avance, no, se, no hubo ningún avance para este tipo de medidas. Tampoco eh, en el plan de acción opera oportuna que acaba de adoptar el Gobierno Nacional a favor pues, de los defensores y las defensoras de derechos humanos se tuvo en cuenta el programa integral de garantías de defensoras y defensores de derechos humanos, que ha sido un proceso de eh, construcción colectiva desde el año 2009. El segundo punto que quisiera destacar tiene que ver con los riesgos diferenciales que están enfrentando las defensoras de derechos humanos eh, en relación con diferentes modalidades de ataques y que no están siendo considerados en las estrategias de intervención y prevención y, e, e investigación de eh, los casos de defensoras. El primer tema es el caso de las amenazas que están enfrentando las defensoras de derechos humanos. Ellas están siendo atacadas eh, directamente y contra también eh, sus hijos e hijas, lo cual desestabiliza sus entornos colectivos, comunitarios y familiares y hace más difícil que ellas tengan oportunidad de salir de las situaciones de riesgo. En el caso de la, de la estigmatización, eh, contra mujeres, quisiéramos destacar que las investigaciones siguen haciendo énfasis en la estigmatización con estereotipos de discriminación y violencia contra las mujeres. En el caso de Yanira González es un buen ejemplo de eso, es un caso de desaparición forzada de una lideresa que nosotras registramos ante ustedes en las audiencias de mayo. Eh, en este caso, la Fiscalía ha dicho que los móviles se deben a asuntos o, eh, pasionales, que ella se fugó con un amor cuando ella era una madre lideresa cabeza de familia, y eh, claramente no pudo haber ocurrido eso. En el caso de violencia sexual, quisiera destacar que tampoco se tienen en cuenta los riesgos que generan para las defensoras la ocurrencia de violencia sexual. En su contra, no existen mecanismos para identificar y intervenir este tipo de riesgos. Y en el tema de asesinatos y feminicidios, quisiera destacar que no se está investigando la modalidad de asesinatos cuando eh, se presenta el feminicidio. Hay algunos casos en que, por ejemplo, antecedidos de violencia sexual eh, se deben calificar como feminicidio y no se está haciendo. Y finalmente, las solicitudes ante ustedes: la primera, que la CIDH genere un mecanismo de seguimiento a la implementación de las medidas de protección, seguridad, investigación y garantías para personas defensoras establecidas en los acuerdos de paz. La segunda, que la CIDH emita en el marco de esta audiencia y con información recolectada durante la visita oficial a Colombia realizada la última semana de noviembre un informe sobre la situación de las personas defensoras y líderes de, sociales de Colombia. Tercera, que la Fiscalía amplíe el ámbito de priorización sobre el cual se están mostrando resultados con el fin de que se adelanten investigaciones eficaces en el universo de casos existentes y se avance en el verdadero esclarecimiento de los hechos a través de las investigaciones y sanciones de los autores inmateriales y materiales de la Develación de los móviles, patrones e intereses existentes. Y por último, el Estado debe consolidar un registro diferencial de los casos de defensoras, así como garantizar el impulso efectivo de las investigaciones por distintas violaciones de derechos humanos. Debe identificar oportunamente los riesgos enfrentados por las defensoras por el hecho de ser mujeres y también debe garantizar el cumplimiento de los distintos instrumentos adoptados, especialmente el Programa Integral de Garantías para Defensoras y Lideresas de Derechos Humanos. Gracias. Thank you very much. Um, I now invite the illustrious um, representatives of the illustrious state of um, Colombia to intervene, Ambassador. The floor is yours. Honorables comisionados, respetados señores peticionarios, en nombre del Estado colombiano, agradezco la convocatoria a esta audiencia pública en la cual las entidades que componen la delegación del gobierno nacional presentarán los más recientes avances en materia de defensores de derechos humanos en Colombia. En desarrollo de la política integral del Estado destinada a garantizar la labor de este colectivo, la administración del presidente Iván Duque ha promovido con carácter complementario el plan de acción oportuna de prevención y protección para los defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas, algunos de cuyos detalles serán expuestos por las entidades participantes. Esta nueva política se articula con la reapertura del gobierno nacional al diálogo con el sistema interamericano el cual se materializó recientemente con la visita oficial a Colombia del comisionado Francisco Eguiguren, en el marco de la cual tuvo la oportunidad de reunirse con las autoridades gubernamentales y con representantes de la sociedad civil. Si bien persisten desafíos para lograr la plena protección de los defensores, no se pueden desconocer los ingentes esfuerzos de apropiación financiera y humana del Estado colombiano, el cual condena las agresiones y señalamientos que ponen en riesgo la vida e integridad de defensores. Al respecto, el Gobierno Nacional considera imperativo reiterar que los actos de violencia en su contra se explican por la intensificación de la competencia por el dominio y control de distintas economías criminales, entre estas la minería ilegal, la lenta estabilización de los espacios en los que ejercía la influencia la guerrilla del alfar, al igual que la expansión sin precedentes de los cultivos ilícito, ilícitos con, toda, con todas sus consecuencias colaterales. Cedo la palabra a la señora Clementina González, asesora del Ministerio del Interior. Muchas gracias. El Ministerio del Interior presentó el Plan de Acción Oportuna para proteger líderes de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas. Este plan está constituido por tres ejes estratégicos encaminados a la formulación de la Política Pública de Prevención y Protección Integral. El primer eje es la articulación y reingeniería institucional para dar respuesta a la existencia de múltiples espacios y normas ya existentes. El segundo hace referencia a la actuación estratégica en el territorio eje que atiende el carácter focalizado de la problemática en ciertos municipios del país con entornos particulares y especialmente afectados. Y la tercera estrategia de comunicaciones y capacitación que responde a la necesidad de una campaña para contrarrestar la estigmatización de la condición de líder y divulgar las actuaciones del Estado frente a las garantías para el ejercicio y defensa de los derechos, así como para dar a conocer la oferta existente de programas de protección y autoprotección. Este, eh, este plan de reacción inmediata será eh, presentado de manera integrada y, y precisa eh, a continuación por el, el consejero presidencial para los derechos humanos y asuntos internacionales, que, que finalmente, eh, que en la parte final de esta eh, intervención del Estado hará su intervención. Eh, ante la audiencia pública. Finalmente, para la construcción de esta política pública integral eh, para la garantía de defensa de derechos humanos, se necesita de la participación de los defensores de los derechos humanos y las organizaciones sociales, para la cual aprovechamos esta importante audiencia para invitar a los aquí presentes a sumarse a este gran esfuerzo que hace el Gobierno Nacional. Muchas gracias. Interviene Pablo Elías González Monguí, director general de la Unidad Nacional de Protección. Desde el 2011, el Estado colombiano creó la Unidad Nacional de Protección, encargada de coordinar, articular y ejecutar la prestación de la protección especial para personas, grupos y comunidades que sean población objeto de esa protección. Dicha población está definida dentro de los parámetros generales establecidos por la Organización de Naciones Unidas y se otorga la protección cuando la situación de riesgo sea derivada de las actividades por la intervención política, pública, social, humanitaria, étnica, de género o derivado de haber sido víctima de la violencia. Así las cosas, en este momento la Unidad Nacional de Protección tiene medidas implementadas exclusivamente para las y los defensores de derechos humanos, cuyo cubrimiento alcanza a 4.367 protegidos mediante 3.312 hombres de protección, 616 vehículos blindados, 719 vehículos convencionales, 4.140 medios de comunicación, 3.360 chalecos blindados, 423 botones de apoyo, 17 motos y, por supuesto, medidas de protección con enfoque diferencial étnico de género y de territorio además con redes de comunicación con radios para lugares donde no se tiene cobertura de red celular y también lanchas para garantizar seguridad en desplazamientos fluviales. De la misma manera, la Unidad Nacional de Protección tiene medidas especiales con enfoque de género para mujeres, tales como los chalecos blindados adecuados a la anatomía femenina. Igualmente se realiza la implementación de esquemas de protección extensivos para su núcleo familiar. Por otra parte, venimos trabajando en las medidas de protección colectiva, proceso cuya evaluación de riesgos se realiza en talleres con la comunidad, es decir, son eh, definiciones concertadas, y cuya construcción de medidas se hace de manera participativa, conjuntamente con las comunidades en que se definen las medidas que se deben adoptar en esta visión de lo colectivo. Igualmente, bajo el enfoque de protección colectiva se busca mitigar las causas de los riesgos y generar unas medidas materiales para que el riesgo no se materialice. En la protección colectiva se realizan alianzas estratégicas con distintas entidades del Estado, de manera que con la idea que existe una articulación juiciosa podamos modificar las condiciones del riesgo que afectan al grupo o a la comunidad. En tan solo el año 2018 hemos generado nuevas medidas de protección para 38 comunidades, esto sin desconocer que en el año... 2017 se realizaron 21 evaluaciones de riesgo en el 2016-8 y en el 2015-2. Como se podrá notar, en armonía con las recomendaciones dadas en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hemos aumentado exponencialmente las comunidades protegidas. Finalmente, y teniendo en cuenta que es de conocimiento de la Comisión Interamericana el proceso de reingeniería del programa de protección, en el cual nos encontramos trabajando conforme los compromisos adquiridos por el señor presidente de la República en el municipio de Apartadó, queremos reiterar en este espacio la voluntad irrestricta de la Unidad Nacional de Protección para continuar con el diálogo con las organizaciones sociales de manera que puedan ser parte activa de dicho proceso y continuar garantizando a través de un programa fortalecido la vida y la integridad de las y los defensores de derechos humanos. Creemos firmemente que ampliar el ámbito de competencias del programa de la Unidad Nacional de Protección hacia la prevención, identificación de causas de los riesgos y coordinación con otras entidades del Estado para la mitigación de las mismas nos llevará, llevará a generar mejores condiciones para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos en Colombia. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. Desde la Fiscalía General de la Nación hemos hecho pública la puesta en marcha de una estrategia de investigación específica para los casos de homicidios contra defensores de derechos humanos. Bajo el liderazgo del señor Fiscal General de la Nación, así como de la señora Vicefiscal, se entabló contacto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con quien trabajamos durante casi un año en la identificación de las mejores prácticas de investigación a nivel regional, así como de los estándares internacionales en la construcción de una estrategia de investigación. Tal como lo dijo en su momento la Corte Interamericana, esta directiva significa un paso concreto en el desarrollo de una política pública integral y, como lo advirtió el relator para Colombia, constituye una herramienta muy útil, no solo para un más efectivo acceso a la justicia de defensores y defensoras, sino para el desarrollo de la actividad de defensa y promoción de los derechos humanos y el aseguramiento de la efectividad del derecho a defender los derechos. La directriz se orienta a la debida diligencia en la investigación judicial, lo que se ha traducido en la práctica en lo siguiente. Primero, que la investigación se inicie bajo la hipótesis del que delito se cometió en razón a la labor de defensa de los derechos humanos y no al contrario. Segundo, el avance de las investigaciones relacionadas con los defensores no depende de la actividad de sus familiares y personas cercanas, sino de la autoridad judicial. Tercero, en el desarrollo de las investigaciones, nuestros fiscales deben tener en cuenta la asociación de casos. La debida diligencia supone también el reconocimiento de la participación de las víctimas como valor central para la investigación penal. Haber puesto en marcha esta estrategia que presentó la señora vicefiscal general de la Nación en marzo de 2017 ante la CIDH en audiencia pública solicitada por la Fiscalía nos ha permitido dar a conocer resultados sin precedentes. En homicidios hemos alcanzado un nivel de avance en el esclarecimiento correspondiente al 55.40% de los casos en que la víctima es un defensor de derechos humanos respecto de los 213 casos que a la fecha han sido reportados por Naciones Unidas y pues para su mayor apreciación aquí tenemos una presentación de las cifras. En 18 casos de esos 213 homicidios les podemos entregar los siguientes resultados. 21 casos con sentencia condenatoria en los que hay 31 personas privadas de la libertad, 42 casos en juicio, dentro de los cuales hay 87 personas capturadas, 31 procesos con imputación de cargos, con 61 personas capturadas, 22 casos en indagación con orden de captura. En total, tenemos 281 personas y 179 personas capturadas, 281 personas vinculadas y 179 capturadas. Teniendo en cuenta las distintas fases de información sobre homicidios a defensores, que por supuesto no, no, no se restringen a la de Naciones Unidas, sino a la de la Defensoría del Pueblo, a la, de la de Marcha Patriótica, eh, tenemos bajo investigación 388 casos, de los cuales se tiene un avance en 47.27% de los mismos. El esclarecimiento se ha debido porque contamos con elementos materiales probatorios y evidencia física que ha permitido identificar y dar inicio a la judicialización de los autores y partícipes del delito. Y lo que queremos es destacar que los procesos han pasado más allá de la fase preliminar. Finalmente, la investigación, el, la obligación de investigar es de medio no de resultado. Y es importante eh, prestar especial atención a las actividades investigativas desplegadas previa a un, la obtención de una condena. Sobre la, los victimarios y respecto de los casos con avance en su esclarecimiento, fuera de los casos particulares, hemos encontrado responsabilidad de actores diversos como grupos armados organizados, delictivos organizados, el Clan del Golfo, el ELN y la disidencia de las FARC. La Fiscalía manifiesta el compromiso con todos de continuar con la implementación de esta estrategia y a continuación le doy la palabra al consejero, al consejero. Al consejero presidencial. Muchísimas gracias por esta, por esta asistencia. Un saludo cordial a la sociedad civil, con las organizaciones, a los asistentes y a, la, y a los miembros de la comisión. Para el presidente Iván Duque es una necesidad la de posicionar el respeto y la garantía de los derechos humanos como una política de Estado y no como una política solamente de gobierno. Entendemos que hay unos compromisos internacionales que también existen además unos compromisos constitucionales y por ende eh, el gobierno está comprometido con la protección de los líderes sociales en Colombia. Esto es parte no solamente de la acción que se ha adelantado en el gobierno nacional de diálogo territorial del presidente desde el día 1 de su gobierno, sino también se deriva de lo manifestado en el pacto por la vida firmado en apartado Antioquia, en donde el presidente señaló el compromiso de la defensa de derechos humanos, de la defensa de la legalidad en todo el territorio nacional. Estos asuntos no quedaron ahí. Llevamos 120 días de gobierno y en estos 120 días de gobierno el presidente de la República invitó de forma inédita, porque no había ocurrido en los últimos años en Colombia, en los últimos ocho años en Colombia. A, invitó al relator de la CIDH de Líderes Sociales, el doctor E. Giguren, e invitó a Michelle Forst para que fuera a Colombia a verificar cuál era la situación de los derechos humanos y de los líderes sociales. Eso demuestra claramente la voluntad del gobierno nacional de poner las cartas sobre la mesa y de poder determinar exactamente cuáles son las circunstancias que están ocurriendo en nuestro territorio frente a la defensa de los líderes sociales y de los defensores de derechos humanos. En ese sentido, se expidió efectivamente el decreto 2137, el plan de acción oportuna, que es un mecanismo para articular las diferentes, las diferentes agencias del gobierno para poderle hacer frente a esta situación. Y es cierto que se va a establecer una política pública donde la sociedad civil tenga participación y por eso se anuncia también, que creo que es importante para efecto, este diálogo, porque yo lo veo como un diálogo porque el tema de los líderes sociales y la defensa de los derechos humanos no admite desde ningún punto de vista una visión ideológica de ningún tipo, sino es una necesidad absoluta desde el punto de vista constitucional e interamericano de su protección. Anunciamos también la convocatoria de la subcomisión de garantías de seguridad, en donde evidentemente vamos a construir con la sociedad civil también el Estado y las diferentes organizaciones esa política pública, que obviamente va a estar acompañado por una lógica y es entender que la articulación del pago es entre las entidades públicas. Nosotros no podíamos esperar dos años o tres años para hacer unas convocatorias abiertas para organizar internamente el Estado porque a nuestros líderes sociales los están asesinando. Y eso es un asunto claro de que en los territorios y no desde Bogotá tenemos que construir esa política. Yo mismo he visitado más de 40 municipios en estos 120 días tratando de articular estas posturas y creo que allí el presidente de la República y el gobierno está sobre esa base muy interesado en que avancen estas situaciones. Cierro rápidamente diciendo lo siguiente. Terminamos eh, en la fase de alistamiento del Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos. No había habido plan de acción de derechos humanos incluyendo 800 organizaciones de derechos humanos. Y creo que es un paso importante y el próximo año esperamos tener ese plan consolidado con las organizaciones sociales. En esos términos yo cierro mi presentación agradeciendo su atención. Um, colombia Um, I now invite um, the country rapporter, my brother Commissioner Francisco Aguirre, to intervene. Muchas gracias, señora Presidenta. <coughs> en efecto, la semana pasada eh, estuve y también estuvieron algunos eh, miembros del equipo y el secretario ejecutivo de la Comisión en Colombia. Eh, tuvimos eh, como se ha dicho eh, diversas y e muy importantes reuniones con altas autoridades del Estado, con organizaciones de la sociedad civil. Estuvimos en Bogotá, en Medellín y en una zona del Chocó, a pesar del corto tiempo que teníamos. Y fue también una buena ocasión para presentarnos con las nuevas autoridades gubernamentales y, y en mi caso, desde este año, como relator para Colombia y para defensoras y defensores de derechos humanos. Creo que ha sido una experiencia muy importante. Eh, para abordar diversos temas, pero efectivamente el tema que nos preocupa mucho y nos preocupa a todos los que estamos en esta sala y en esta mesa, es el recrudecimiento, el incremento de estos casos, no solo de amenazas o atentados, sino de asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos. En más de una de las reuniones que tuve con la sociedad civil, alguno de los defensores o defensoras dijo algo así como: eh, hemos conseguido la paz y la paz nos está trayendo la muerte. Y ese es el dato, ¿no? Y, y, y observé que en general hay una alta coincidencia en los diagnósticos, y eso es bueno, porque los problemas. Se conocen y hay una alta coincidencia en el diagnóstico del Estado, en el pago de la sociedad civil, de la Defensoría del Pueblo y de Naciones Unidas. Hemos trabajado mucho en estos días con Naciones Unidas, con la Oficina del Alto Comisionado, para seguir implementando este mecanismo conjunto para la defensa y de, de defensoras y defensores de derechos humanos que ya está en marcha y que vamos a priorizar en Colombia. Pero. Yo quisiera, como habría mucho que decir y el tiempo no es extenso, y además podemos seguir recibiendo información escrita, y vamos a seguir conversando de esto yo mismo, vamos a seguir conversando de esto, yo quisiera preguntar dos o tres cosas muy concretas que ya tuve ocasión de comentarlo en la reunión final que tuvimos con el señor canciller, con la viceministra también de Relaciones Exteriores y otras altas autoridades, el consejero presidencial de Derechos Humanos, por supuesto. Eh, desde la sociedad civil... Se nos planteó insistentemente y lo comuniqué al Estado el pedido urgente de que tanto a propósito de este pago necesario y de y toda esta situación de enfrentar los asesinatos, se pedía la convocatoria a la Mesa Nacional de Garantías y a otras entidades. Eh, quisiera que sobre ese punto escuchar si ya el Estado tiene alguna respuesta, alguna previsión al respecto y por qué... Para la sociedad civil, ¿por qué consideran que es importante esta reunión de esta mesa nacional que hace algún tiempo no, no se reúne? En segundo lugar, eh, coincidiendo, como digo, esencialmente en el diagnóstico, pueden haber algunas diferencias sobre el número de víctimas, pero creo que sería un poco macabro entrar a esa disquisición: son muchos los muertos y las muertas, demasiados. Entonces, ¿hay alguna diferencia? Lo he escuchado. Eh, en la identificación de los responsables eh, que hace la sociedad civil y que hace el Estado. Eh, pero en cualquier caso existe una cierta, y quisiera saber eso, identificación de los grupos responsables de estas amenazas y de estos crímenes ligados al narcotráfico, a la minería ilegal y a otro tipo de conflictos. Entonces quisiera saber qué se piensa hacer para enfrentar a estos grupos y controlar y evitar que sigan matando que sigan amenazando. me gustaría de eso escuchar eh, del lado del estado que piensa hacer frente a ello en específico no porque el pao más o menos lo conozco pero para frenar este tipo de crimen y de la sociedad civil que creen que podría ser importante eh, en este campo. Eh, por ahora lo dejo ahí para dar oportunidad a otros compañeros. gracias presidente. Um, my, my brother and sister um, commissioners do not wish to intervene. Um, of course, we rely on our very able country rapporteur. Um, I now invite um, the uh, Special Rapporteur of DESCO, Soledad García Monos. Yes. Algunas inquietudes y agradeciendo la oportunidad de recibir mayor información sobre esta temática tan preocupante, la posible identificación dentro de esta prevención de riesgos de que hablaba el Estado, de algunos patrones ligados a la defensa de los derechos sociales y ambientales en, en Colombia. Eh, me gustaría escuchar sobre eso y también sobre posibles medidas que esté tomando el Estado en el marco de su Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos, y si habida cuenta que algunas de las. Eh, amenazas y hostigamientos que reciben los defensores y defensoras de derechos humanos tienen que ver con actividades empresariales y actores no estatales. Eh, ¿Qué tipo de medidas se están tomando o se piensan tomar en el marco de estos importantes esfuerzos sobre empresas y derechos humanos de Colombia? Gracias. My sister Commissioner Antonia eh, gracias, presidenta. No, yo solo un comentario junto con saludar. Un, simplemente un comentario pequeño desde la Unidad de Verdad, Memoria y Justicia, ponernos a disposición del Estado y de la sociedad civil para poder primero acompañar los procesos de Acuerdo de Paz. Yo sé que ya se están haciendo algunas cosas, pero insistir en eso y sobre todo insistir, cierto, en que uno de los temas eh, más, más reiterativos que aquí estamos viendo, además de los asesinatos, el tema de la impunidad y obviamente el tema de la impunidad incide ¿cierto? en la memoria, en la no repetición y por lo tanto nos parece que es un tema que hay que tratar de enfrentar de una manera decidida para que la paz efectivamente fructifique en Colombia. Así que simplemente quería decir eso. Gracias. Um, I, w I just want to say that I re, um, adopt the statement of my, my sister colleague and what the country rapporteur said. And, and just to say that we're aware that you have newly been installed in, in, as a government and in your positions. And um, we hope that you will sort of hit these problems running as quickly as possible. And um, from what the um, ambassador said the other day, I um, – that is the intent of the government, and we will closely monitor the situation. And so I thank all of you and now um, offer um, to the civil society um, five minutes to close and to the state five minutes to close. Thank you. Muchas gracias, señora Presidenta y comisionados. Eh, simplemente tres cuestiones muy rápidamente. La primera, que en efecto saludamos la invitación que hiciera el Estado de Colombia a los relatores tanto de Naciones Unidas como de la Comisión Interamericana sobre defensores y defensoras de derechos humanos y esperamos que esa voluntad se traduzca en el cumplimiento de las recomendaciones eh, de ambos mandatos. En segundo lugar, quisiéramos referirnos a la estigmatización, porque se ha dicho que es uno de los elementos del pago. No obstante, nosotros consideramos y ya hemos adelantado campañas en el pasado conjuntamente, pero eh, no es suficiente adelantar campañas. Tiene que parar la estigmatización, particularmente cuando esta proviene de agentes estatales. Sobre esto... Sabemos que la estigmatización tiene varios efectos. Uno, el justificar los crímenes. Segundo, limitar la acción estatal. Y tercero, alentar nuevos ataques. Eh, sobre la estigmatización también hay tres dimensiones. La primera... Hemos visto expresiones de negacionismo, decir que no hay paramilitarismo, decir que no hay sistematicidad. Es algo que hemos visto repetido en varias eh, entidades estatales. Segundo, la estigmatización como tal. El saliente ministro de Defensa dijo que los asesinatos de defensores de derechos humanos se debían a líos de faldas, a peleas internas, a rentas ilícitas y eso va quedando en la memoria de otros funcionarios. Eh, eh, frente al asesinato gravísimo el, primero, el fin de semana del 1 y 2 de diciembre, fueron asesinados tres integrantes del pueblo beneficiarios de medidas cautelares. Uno de ellos, fundador de la organización Kamawari del pueblo Agua, el comentario del ejército en la zona fue que se debía a peleas internas. Esto es gravísimo. Eh, igualmente hemos visto cómo el ministro de defensa actual ha señalado, ha estigmatizado las marchas estudiantiles, diciendo que están a las marchas en general, perdón, diciendo que están infiltradas por mafias y eso ha tenido traducción en amenazas, por ejemplo, a líderes estudiantiles. Y la tercera dimensión es la de falta de reconocimiento. Y en ese sentido nos parece sumamente importante y lo señaló el relator Iriguren que se convoque inmediatamente a la mesa nacional de garantías, que tiene como uno de sus trabajos justamente alentar acciones estatales en los territorios para frenar la estigmatización. Se están realizando actos de manera concertada con los líderes locales. Y en segundo lugar, insistir también, como lo ha hecho el relator, en la, en la convocatoria a la Comisión Nacional de seguridad y garantías creada por el Acuerdo de Paz. Se ha mencionado y creímos entender que se hablaba de la convocatoria a la subcomisión, pero creemos que debe eh, in, eh, convocarse inmediatamente a la comisión porque tiene la responsabilidad de crear la política. Eh, Bien, para cerrar, eh, buena tarde, señores y señoras comisionadas, señores delegados del Estado colombiano. Creo que la idea de convocar la comisión de garantías, la comisión eh, nacional de garantías, todos estos espacios y aprovechar los espacios que crea el acuerdo de paz. El acuerdo de paz habla de planes regionales de protección. El acuerdo de paz tiene una convocatoria, una misión de las Naciones Unidas que verifique el asesinato de líderes sociales. Es decir, una serie de instrumentos hay, pero muchas veces en el Estado colombiano. Estos son avances importantes, pero eh, cuando los contrastamos con los resultados nos encontramos con este drama profundo de 350 líderes sociales asesinados y asesinadas en el territorio pese a un poco de normas y creo que el tema es cómo se logra efectividad y lograr efectividad tiene que ver con dialogar con la sociedad civil y con los, defen los defensores de derechos humanos y los propios líderes, los pueblos indígenas y afrodescendientes, señora presidenta son los más afectados Estos son, eh, los asesinatos están ocurriendo en zonas esencialmente indígenas y afrodescendientes todo el corredor pacífico la zona de Catatumbo, la zona de Antioquia, Putumayo, son zonas donde hay también desplazamientos. Imagínense, 160 desplazamientos forzados en el último año de carácter masivo en los mismos territorios. Entonces, el llamado que nosotros hacemos es a este diálogo con la sociedad civil, en primer lugar, con el movimiento de derechos humanos, con las organizaciones, los pueblos, y en segundo lugar a que se tenga en cuenta eh, una perspectiva sistémica y amplia en la investigación, porque si se tiene la idea de que son casos aislados, la investigación va por mal camino. Aquí también hay muchos casos, por ejemplo, desde 2011 a 2018 hay 324 agresiones a líderes de restitución de tierras y 94 han sido asesinados. La fiscalía dijo en el apartado que algunos casos tenían que ver con eh, empresas, que tenían que ver con la palma y otras agroindustrias en el territorio. Hay dinámicas de guerra que hay que resolver. Y hay eh, también una, un problema del enfoque con el cual se va a abordar este tema. En el pasado se ha dialogado durante muchos años con organizaciones indígenas, afrodescendientes, de mujeres, y el PAO no recoge, por ejemplo, todo el trabajo del plan integral eh, con las defensoras de derechos humanos. Y nos preocupa que la ley de orden público, en lugar de estimular el PDE, de estimular soluciones de diálogo regional, de diálogo social en los territorios, lo que crea es unas zonas estratégicas de intervención, que están bajo el Consejo Nacional de Seguridad, es decir, a, dándole a la fuerza pública tareas que no son de su naturaleza. Está bien que la fuerza pública esté. No siempre la, la presencia de la fuerza pública es una garantía. En Tumaco hay, es una zona super militarizada y es donde mu hay muchos asesinatos. Y también, como lo dijo el señor Procurador General de la Nación, en algunos casos hay cooptación de agentes de Estado por estos grupos, digamos, eh, armados o factores de violencia. Entonces es necesario tener una perspectiva amplia de comprensión y entender que una sociedad que no protege sus líderes, sus liderazas sociales, tiene muy pocas posibilidades de consolidarse como democracia y de consolidar la paz. Muchas gracias. Um, thank you. The state of Representación del Estado, eh, hace uso de la palabra el señor consejero de Derechos Humanos y la Fiscalía General de la Nación. Muchas Gracias, señor embajador. Eh, cuatro, cuatro, respuestas muy rápidas, porque aquí es el toca ser muy rápido en las, las respuestas. Frente a lo que planteaba el comisionado de Guiguren eh, y lo que planteaba también eh, la sociedad civil en las, en la, ¿cuáles son las respuestas de, más allá del pago para tratar de lograr la reducción de los crímenes? Eh, que se cometen en esa zona. Yo creo que uno de ellos es la focalización en los territorios que está planteado con la provisión de bienes públicos en esas zonas. Es decir, aquí no solamente es ejército y policía, sino educación, salud, servicios sociales. Es una forma de, de, de algo que yo quisiera decir acá: y es que es necesario implementar el Estado en esos territorios y creo que ahí hay una tarea importante que hay que cruzar, no solamente en esas zonas de intervención e integración eh, eh, intervención integral con los PEDETs, que son los planes de desarrollo, en donde tiene que haber un diálogo entre esos planes y obviamente esas zonas de intervención, sino al mismo tiempo en el marco de lo que se está discutiendo en el Congreso de la República sobre lo que va a ser y lo que seguramente también será los famosos catastros eh, multipropósito, etcétera, etcétera, que serán temas importantes para tener en cuenta en esas zonas. Dos, sobre el tema de la subcomisión de garantías de seguridad, claro que sí se va a convocar la comisión, pero primero la subcomisión que está creada dentro del decreto, además ley, que además creó la comisión. Es decir, es una instancia lógica, legítima, para tratar de rápidamente ponerla en funcionamiento y ahí hay participación de las organizaciones civiles y por supuesto ahí vamos a tener un diálogo. Sobre el tema de, de empresa y derechos humanos... Mi oficina eh, tiene justamente un, el diálogo de empresas y derechos humanos. Somos el país de Latinoamérica que pertenece al grupo de Naciones Unidas. He estado trabajando con ellos y estamos justamente hablando con las empresas para adaptación de los protocolos dentro del funcionamiento de esas empresas. Y creo que es un, un ejercicio muy legítimo y válido para el mejoramiento de derechos humanos en los territorios. Sobre el tema de estigmatización, completamente de acuerdo con la sociedad civil. Los invito y como esto finalmente es un escenario no solamente de discusión, sino al mismo tiempo... De de diálogo pues vamos a construir el, el plan de estigmatización, no solamente de eso, estamos también construyendo un plan contra la estigmatización, contra la estigmatización de líderes y también de ciudadanos de Venezuela en el territorio colombiano por cuenta de lo que estamos viviendo. Creo que ahí hay que hacer un diálogo y vamos a plantearlo de esa forma, no solamente en el PAO, sino en lo que vendrá en la Subcomisión de Garantías de Seguridad. Y por último, decir sobre la no sistematicidad. Nosotros consideramos que hay unos elementos centrales acá y hay... Una multiplicidad de factores que están explicando la muerte de líderes sociales. 200.000 hectáreas de coca en el territorio, minería ilegal y otras acciones que están poniendo contra la pareja a los líderes sociales. Nosotros tenemos que entrar a llevar, el, a llevar el Estado a esos territorios y creo que ahí va a jugar un papel tremendamente importante la sociedad civil. Muchas gracias. Eh, yo quisiera aclarar algunos puntos. Eh, primero en relación con las cifras eh, de casos un poco más antiguos, no desde 2016. La Fiscalía también está tra ha trabajado en la formulación de una estrategia de investigación de los casos más antiguos. Efectivamente, recibimos un derecho de petición en que se relacionan aproximadamente 500 defensores de derechos humanos que han sido asesinados en los últimos nueve años. Le dimos respuesta eh, y explicamos que hemos tenido un avance en el esclarecimiento del 30% en relación con esos casos, en que ha habido 48 sentencias condenatorias, 59 casos en juicio, 35 casos para imputación de cargos y 11 en indagación con orden de captura vigente. El 8% de los nombres de las víctimas corresponde a personas que, sobre las cuales no teníamos nombres y cédulas, y eso dificulta la búsqueda de información en la entidad por cuanto encontramos datos también de homónimos. Sí, y lo que pedimos fue un poco más de acla una aclaración en relación con eso. Otro punto es que eh, la Fiscalía está investigando los homicidios por género y los resultados van a ser presentados en el subgrupo de investigaciones de la Mesa Nacional de Garantías. La señora vicefiscal general de la Nación reactivó el subgrupo de investigaciones, ella lo lidera. Se reunieron todos el 6 de noviembre y habrá una nueva reunión. Eh, en este mes y vamos, por supuesto, a presentar algunos resultados y a presentar, a plantear el plan de acción para 2019. Y queremos también destacar que eh, una vez al mes la fiscalía se reúne con voceros de la sociedad civil que hacen parte de la Comisión Nacional de Garantías con el fin de analizar los casos sobre los cuales tienen interés y sobre todo los resultados por departamentos. Muchas gracias. Thank you very much. <coughs> <coughs> to civil society and to the representatives of the illustrious state of Colombia. Um, we come to the end of this hearing and it is my duty to thank both civil society and the representatives of the state of Colombia for their inf the information they have imparted to us today, um, um, which has been compendious. And um, we will, of course, consider all that we've heard today. I also extend our thanks to the members of the audience who have been here present and have listened so avidly to it. I thank the interpreters for their assistance and the technical uh, um, members here. If I could just say this, we will look forward to the en enhancement of the capability of the investigative sections of the police in Colombia. Thank you. Bye bye. This hearing is at an end.